arroz con pollo. Como habéis podido ver, ahí tenemos unos trozos de pollo sin piel y cortados, unas verduras, en este caso le puse puerro, pimiento, ajo, el arroz, que voy a utilizar un arroz redondo, y ahora ponemos aceite de oliva en una cacerolita. Esperamos que se caliente y vamos a sofreír las verduras. Le ponemos un poquito de sal para que así suelte un poquito de agua. Sabéis que las verduras suelen tener agua. Sal pura, que es la que utilizo. Más bien es gorda, gruesa. Y unos meneditos. Y lo vamos a tapar y vamos a dejar ahí que se vaya haciendo, no a fuego muy rápido. El pollo lo vamos a impregnar de tomillo, tomillo seco, para rehogarlo antes de mezclarlo con la verdura, porque al ser trozos así gorditos, para que no se quede crudo, prefiero sofreírlos un poquito antes. Al aceite de oliva también le ponemos tomillo, a discreción. No tengáis miedo, las hierbas aromáticas, además de darle un sabor espectacular, son muy buenas para el organismo. Ahí ponemos los trocitos de pollo, que como veis, os he dicho antes, están bien limpitos, sin piel, que es donde guarda más las toxinas. Y listo para que se vaya rehogando con su laurel. Hemos pasado la verdura que ya tenemos hecha a una sartén. El pollo se sigue haciendo. Vamos a darle un poco la vuelta, se nos vaya a tostar más de la cuenta, y tampoco conviene que esté muy tostado, porque si no se queda muy seco. Así, ligero meneíto. Como os decía, hemos pasado la verdura de recipiente y le añadimos pimentón dulce. Esto es caldo de pollo. Vamos a usar la medida de 2 vasos de caldo de pollo y 1 de agua. Si veis que os pide más caldo, más líquido, le añadís, en mi caso, le añadiría un poquito más de caldo. Por eso no hay que ponerle mucho sal. Además, utilizar un caldo bajo en sal. Ya tenemos el pollo listo y ponemos los trocitos escurridos de aceite. Pues ya la verdura tenía su aceitito y ya no necesitamos más aceite. La ponemos en la sartén. Así. Y ahora mezclaremos y dejamos un poquito que se mezclen los sabores. Añadimos los guisantes, que son unas leguminosas que convienen que estén bien tiernitas para que no nos produzcan gases. Y así lo taparemos y lo dejaremos por 5 o 10 minutos, dependiendo de la potencia de la candela, etc. Para después simplemente nos quedará añadirle el arroz. Ha llegado el momento de ponerle el arroz, cuando te quedan 25 o 30 minutos para comer. Y yo le pongo 2 puñados por persona. Y si quieres que te sobre, pues imagínate que es otra persona más. Y 1, como decía mi abuela, para la cazuela. Ahí. ¡Qué rico! Y ya lo tenemos listo y en la mesa para servir.
Nos ha quedado muy jugoso, muy suculento, lo he probado y está bien rico.